se da por aprobada y el acta de sesión décima se pone a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido un proyecto iniciado en moción que modifica el decreto ley 2306 de 1978 que dicta normas sobre reclutamiento y movilización de las Fuerzas Armadas en el sentido de reconocer la objeción de conciencia como causal de exclusión del cumplimiento del servicio militar. Comunicaciones de los profesores de Derecho Constitucional Ricardo Palacio y Miguel Ángel Fernández, mediante los cuales excusan su participación en la presente sesión. Ricardo Palacios y Miguel Ángel Fernández. Asimismo, el profesor Fernández remite una minuta con su opinión respecto del proyecto que figura en la tabla del día de hoy. Carta del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, a través de la cual extiende una invitación a los integrantes de esta comisión para efectuar una visita profesional a la base antártica Presidente Eduardo Frei Montalva, la que se efectuaría los días 30 y 31 de agosto del año en curso. Asimismo, hace presente que el secretario general de dicha institución se contactará con el abogado secretario de la comisión para la coordinación respectiva. Eso es todo, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Presidente, yo entiendo que Edgardo Palacio y el abogado Fernández no podían venir por hoy. Entiendo que puede ser invitado a una próxima sesión. Ellos hoy día tenían un compromiso, así que yo le pediría que insistieran con la invitación, pero con la debida antelación para que se puedan programar con el tiempo suficiente. Gracias, presidente. Tenemos la sesión del próximo martes 18 de julio, que sería la última del mes de... No, queda la del 31 de julio, martes. Después vendría la semana regional. Pero haríamos perfectamente esa propuesta aplicable de diputado Gutiérrez. Gracias, presidente. Con respecto a estos dos profesionales que quedaron pendientes hoy día, por urgencia de último minuto no han podido venir. En todo caso, tenemos confirmado uno de los profesionales invitados, Jaime Baza. Estamos en cuenta, diputado Brito. Gracias. El diputado Brito. Disculpe, presidente. Si me permite, en un momento durante la sesión, o en varios al final, es para solicitar por medio de la comisión oficial al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Defensa sobre asuntos relativos a la noticia que apareció ayer en distintos medios en torno a la posibilidad de un nuevo fraude en el Ejército. Pero en este momento no tengo el documento, porque estaba reunido con los trabajadores de MAERS de la sesión especial que tuvimos. Entonces, le pediría si lo podemos realizar en un instante apenas me llegue el documento correspondiente, por favor. Diputado Tobá. Presidente, no me quedó claro si Francisco Zúñiga va a estar hoy o no. No. Perdón, secretario. Presidente, perdón, omití señalar de que Francisco Zúñiga se excusó a última hora de una minuta, pero no va a estar en la sesión de hoy día. Entonces pediría que también se le invite a la próxima. Por supuesto. Y reiterar también con respecto al abogado Fernández. Palacios. Miguel Ángel Fernández González. Miguel Ángel Fernández y Edgardo Palacios. Sí. ¿Cómo no? No, y así se va a hacer. Se lo hicimos. Sí, y ahora se hizo también con tiempo, ¿no? Sí. Fue en el último minuto que no. Perfecto. Diputado Brito encontró su documento. Muchas gracias, presidente. En virtud justo del artículo 9 de la Ley Orgánica de nuestra Cámara, quisiera solicitar por medio de la comisión que se oficie al ministro, señor Alberto Espina, para que nos dé cuenta mediante la elaboración de un informe. No, primero, disculpe, al ministro Felipe Larraín, ministro de Hacienda, para que nos dé cuenta, mediante la elaboración de un informe sobre el estado actual de los fondos de contingencia estratégica que administra en calidad de agente fiscal el Banco Central, en el entendido que el Banco Central, que es el Ministerio de Hacienda, bien digo, el que mantiene la relación desde el Ejecutivo con el Banco Central, en virtud de las directrices elaboradas por el Ministerio, que detalla las funciones que se le otorgan a este organismo autónomo, sabiendo que se le encomendó al Banco Central la realización de reportes mensuales,
trimestrales y anuales para dar cuenta al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Hacienda sobre justamente las operaciones realizadas en el Fondo de Contingencia Estratégica. Es por ello que le solicitaría, por su intermedio, presidente, que el Ministerio entregue a esta Cámara, y de ser necesario, mediante esta comisión en calidad de secreta, el estado de complemento de las transacciones y o movimientos efectuados con cargo a este fondo, como por ejemplo la realización de pagos a diferentes organismos, señalando siempre el objeto, causa y sujeto activo de las obligaciones. El estado de las cuentas corrientes existentes para la gestión de los fondos o de la situación actual de las inversiones. Eso por una parte, en torno al Fondo de Contingencia Estratégica. Pero también, en segundo lugar, quisiera solicitar un oficio a don Juan Francisco Galli, el subsecretario de las Fuerzas Armadas, para que nos informe, en virtud del decreto 248, que regula las facultades administrativas del Ministerio de Defensa y de sus respectivas subsecretarías, es que solicitaríamos que nos informe en detalle todo viaje realizado al extranjero por personal de oficiales del Ejército financiado por el medio de la Ley de Presupuestos, considerando desde el grado militar de subteniente o alférez hasta el general del Ejército y todo su intermedio. Es necesario que en ese informe cuente como mínimo con los siguientes antecedentes, como el objeto de la misión, el contexto del viaje, el costo del viaje, y eso para el periodo que va desde el año 2008 a la fecha de recepción del presente oficio. Y como último, en referencia al mismo cuerpo normativo, es que le solicitaría a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, a quien les corresponde, además a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, adquirir y abastecer oportunamente a los organismos de Ministerio de los Elementos y Servicios Básicos que requieran para el desempeño de sus funciones. Por ello, solicitaría la nómina de toda factura relativa a compras celebradas en dólares, relativa a la adquisición de servicios y bienes, cualquiera sea su naturaleza, y la nómina de los proveedores con los cuales se llevó a cabo el contrato. También eso para el año 2008 a la fecha, en un formato procesable, idealmente Microsoft Excel o algún otro SPSS Stata. Eso sería, presidente, en resumidas cuentas, serían tres oficios: uno al Ministerio de Hacienda para que informe el reporte del Fondo de Contingencia Estratégica, el segundo a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas para conocer los reportes de los viajes, y el último por las compras realizadas entre el año 2008 y el año que llegue este oficio. Quiero especificar compras relativas principalmente a compras realizadas por el Ejército, informadas a la Subsecretaría, relativas a armamento, municiones o bienes de similares características entre el año 2008 y 2015 en dólares. ¿Sí? Porque tengo entendido que manejan áreas distintas. Las compras en dólares serían el objeto justamente de este oficio. Muy bien. En su nombre, entonces, diputado, se va a proceder a oficiar, de acuerdo a lo señalado por usted, la intervención. Ofrezco la palabra. ¿No? Yo quisiera señalar hoy, respecto a la información entregada por Radio Bio Bio, con característica evidentemente de sensacionalismo, ¿no? Fundamentalmente, digamos, una nueva arista habla la radio por el orden de los 200 millones de dólares, de forma completamente irregular, en operaciones de la de FAMAE. Yo al respecto tomé contacto con el ministro de Defensa, Alberto Espina, y también con el subsecretario de Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, ¿no?, quienes me señalaron concretamente lo que ya de alguna forma ellos mismos expresaron en opiniones ante prensa, radio y televisión, ¿no? Para ellos se trata fundamentalmente de una filtración de un cuaderno secreto, donde no hay efectivamente una determinación de montos, y que el mejor de los casos, ¿no?, comillas, sería una situación que podría estar afectando al orden de los 6.000 millones de pesos, ¿no? Y un monto, 6.000 millones, y un monto aproximado entre 6, 7, 8 millones de dólares. Estoy hablando de cifras completamente, por cierto, aproximadas, ¿eh? Pero no tenían ellos, evidentemente, ningún otro parecer en concreto que les permitiera determinar, digamos, cuantías al respecto. En todo caso, me señaló que esto estaba hoy día radicado en el Ministerio Público y en la Justicia
militar, de manera tal que iban a sostener lo de siempre, ¿no? Tolerancia cero, básicamente frente a cualquier irregularidad o tropelía que se pudiera estar cometiendo en cualquier instituto armado, ¿no? Con respecto a recursos de carácter público. Yo al respecto quisiera decir, en esta materia, digamos, en una opinión estrictamente personal, sería bueno revisar la constitución de estas corporaciones o de los gobiernos corporativos de las industrias de la defensa, industrias militares, ¿no? Y que tuvieran efectivamente un mayor control civil y que de esta forma pudiera evitarse de alguna manera a veces una cierta opacidad que pudiera darse, ¿no? O un cierto secretismo. En todo caso, son materias que van a ser tratadas en la oportunidad correspondiente con el ministro de Defensa Nacional. Él en el día de hoy se encuentra, entiendo, fuera de Chile, pero me manifestó que no tenía ningún inconveniente en venir con todos los elementos que ellos tienen. Evidentemente, él no es juez ni ministro, pero que efectivamente podría estar en condiciones de entregar sus mismos puntos de vista acá a la Comisión de Defensa Nacional. Y yo al respecto quisiera decir, por cuenta propia, ¿no?, que es absolutamente necesario que venga el ministro de Defensa. Nosotros hemos tenido en tres oportunidades el intento de invitar al ministro de Defensa, quien se ha excusado. Yo diría, incluso, en una oportunidad, él delegó en su jefe de gabinete, con todo respeto, ¿no?, del jefe de gabinete, quiero decirlo, ¿no?, Pablo Urizar, no un tema de carácter personal. Pero yo creo que realmente este es un cuadro que debía uno relacionarse como Comisión de Defensa Nacional con el ministro o con cualquiera de los dos subsecretarios, ¿no? Y solo en la medida que podríamos estar conversando alguna otra alternativa, ¿no? Pero efectivamente siempre mantener como Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, ¿no?, la mejor relación y diálogo y presencia con el ministro y además con los subsecretarios, ¿no?, según sea el caso, por tratarse de materias que siempre son de suyo muy, muy difíciles, ¿no? Son muy complicadas, muy delicadas. Quería decirle esto básicamente a ustedes, la buena disposición del ministro, digamos, para acudir prontamente a la comisión, si así a esta comisión le pareciera. Diputado Tobá. Gracias, presidente. Sobre lo mismo, recordar a la comisión que cuando estuvieron aquí los tres directores, Amar, Famae, Enaer, así es, les hicimos la consulta de si los gobiernos corporativos de estas tres empresas estaban a tono con las exigencias que hoy exige una empresa del Estado y que incluso tiene la exigencia de la OCDE de tener ciertos parámetros en las áreas de control administrativo, financiero. Y los directores nos dijeron que estaba todo perfecto, y que no había ningún problema. Pese a que en el caso de Anmar, por ejemplo, el gobierno corporativo es del año 84. Posteriormente, en una audiencia con el ministro, yo le planteé este tema y él señaló que concordaba plenamente que estos gobiernos corporativos tienen que ser actualizados. No es el momento para entrar en eso, ni nos corresponde a nosotros, pero actualizado en diferentes ámbitos. Desde el hecho que sus consejos están formados única y exclusivamente por militares activos, no hay presencia de ministerios, me imagino, Hacienda, Obras Públicas, o algún representante del ministro.
Entonces yo creo que lo que estamos haciendo aquí en la comisión, yo lo considero un acto de mucha cooperación para contribuir a que estas cosas se hagan efectivas y así ir achicando cada vez más, como se ha hecho en el mundo civil, para que en el mundo militar de las empresas de armamento se minimicen las posibilidades de situaciones como las que se han denunciado y que ojalá no sean efectivas, ¿no? Y en esa misma línea, yo creo que a ASMAR vamos a ir tarde o temprano, porque el ministro ha planteado que quiere reunirse con nosotros allá. Y yo propondría, presidente, una visita a FAMAE, de la comisión. FAMAE está aquí muy cerca, yo creo que son tus tierras. Talagante. Yo creo que en el... No está. Es la circunscripción. La circunscripción, pensando en el futuro. Está el Quilpué. Esta visita se puede hacer en mediodía. No, sí. Eso, presidente. Correcto. Perdón, entonces, pero sin irnos más lejos, lo dejamos como acuerdo, digamos, la posibilidad de visitar entonces materialmente como comisión FAMAE. Diputado Brito. Sí. Tan solo para conocimiento de la comisión, por su intermedio, presidente, también, que los antecedentes son un poco distintos a los que plantea el ministro, y no quiero extenderme mucho, pero solo dejar en evidencia que hay informes periciales de la Policía de Investigaciones, creo que es el informe 68 de enero de este año, en el cual señalan que se analizaron las 147 proveedores del Ejército entre el año 2008 y el 2015, los 10 proveedores más recurrentes, de esos 10 proveedores más recurrentes, que habían proveído 600 y tantos mil millones de dólares, existirían 200 millones, no, no son 100, existirían 200 millones de dólares, para ser exacto, correspondiente al pago de facturas que se habían ingresado hasta 9 veces. No, el informe de la PDI. Si pone el anexo en el informe de prensa, lleva el informe de la PDI número 68 de enero de este año, y justamente está este asunto que no es concluyente, pero sí yo creo que levanta las alertas necesarias para que de esta comisión pudiésemos colaborar lo más posible para que no estar siempre reaccionando a sucesos de este tipo, sino que anteponiéndonos. Yo creo que sin duda el estilo de los gobiernos corporativos va por esa línea. Pero solo quería quedar en, a menos que el informe de la PDI que está presentado hoy en la prensa no sea real, pero de acuerdo a lo que está, eso sería, y sin más que agregar, presidente. Gracias, diputado Brito. Diputado Osvaldo Urrutia. Si es posible, pidamos el informe de la PDI para conocerlo. Más allá de conocer lo que dice la prensa, pidamos el informe de la PDI en la comisión. Así será, diputado. No hay ningún inconveniente. Sí, porque no es una materia que esté judicializada y el informe ya salió en la prensa. Sí. Si es así. Antes que se judicialice. Porque ya no hay caso. No, materia. Exactamente. Muy bien. Si no hay otro punto, pasamos a la orden del día. Varios. Diputado Pérez. Presidente, yo me quiero referir a la ley 21.079, publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo del presente año, que dice relación con la modificación de la ley 18.948, que otorga la Constitución a las Fuerzas Armadas para otorgar ascenso póstumo de carácter honorífico al personal de las ramas que la conforman. Esto está muy acotado. Se refiere, ¿no es cierto?, la ley, tal cual como aquí se discutió largamente, algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas que fallecieron en Haití con motivo, ¿no es cierto?, de las misiones de paz que se celebraban allá. Y el otro caso es del sargento Monares, que fallece, ¿no es cierto?, en la tragedia de Antuco, y por supuesto que ha pasado el tiempo y esta ley que está vigente no ha servido de nada. Entonces yo quisiera que se oficie al comandante en jefe del ejército para que tome razón de esto, porque es él el que debe proponer
al señor ministro de Defensa Nacional, ¿no es cierto?, el ascenso póstumo honorífico. A mí me interesa fundamentalmente el caso del sargento Monares, de la tragedia de Antuco, que falleció allí, ¿no es cierto?, cobijando a los chicos que estaban, ¿no es cierto?, en su en una situación compleja en las faldas del volcán. Entonces, avancemos con darle tratamiento a la ley que está vigente hace muchos meses y pareciera que no se sabe cómo es el proceder. Y el proceder es que el comandante en jefe debe pedir al ministro de Defensa y él, mediante un decreto supremo, otorga, ¿no es cierto?, este ascenso póstumo honorífico, reitero que no tiene ningún costo para el Estado. Entonces le quiero dejar copia de este documento al secretario para que se lo haga llegar, ¿no es cierto?, al señor comandante en jefe, que tome debida nota del tema y que procedamos definitivamente, ¿no es cierto?, a dar curso a la misma. Muchas gracias, presidente. Sí. Hay que ser presente que este proyecto de ley que se aprobó durante el periodo legislativo anterior tiene un efecto retroactivo porque me podrá recordar el diputado Pérez que esto se hizo especialmente para poder contemplar en los casos que habíamos expuesto en ese cuando se discutió la ley. Yo creo conveniente, y una sugerencia, oficiar al comandante en jefe del ejército y de la Armada para si los casos, tanto en Haití como el caso que ocurrió en Antuco, califican, de acuerdo a lo establecido en la ley, por ser actos de especial arrojo o abnegación, que es lo que establece la ley como para que califiquen como proyectos para que puedan ser susceptibles de recibir el ascenso honorífico de acuerdo a lo que está establecido en el proyecto de ley. Yo oficiaría a la comisión y sugiero que se oficie primero a los comandantes en jefe y que nos digan si eso, si de acuerdo a la investigación que ellos han hecho, las personas que fallecieron en estos dos lugares cumplen con lo establecido en la ley y si es así, que procedan en conformidad. Gracias, presidente. Si les parece, entonces, haríamos los oficios correspondientes y solicitados. ¿Hay ningún otro punto en varios? Perfecto. Entonces vamos a pasar a la orden del día. Corresponde continuar con la discusión del proyecto Modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre bases generales de administración del Estado para establecer la incompatibilidad que indica aplicable a las exoficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden y de Seguridad Pública. Proyecto iniciado, moción de diputados. Habíamos invitado a cuatro abogados, cuatro profesionales, a sugerencia de distintos diputados integrantes de esta comisión. Algunos se excusaron. Vamos a reiterar evidentemente la invitación para que vengan a ilustrarnos con su opinión, pero tenemos presente acá al profesor de Derecho Constitucional, al señor Jaime Baza. Le damos la bienvenida, muchas gracias por concurrir a esta comisión y de inmediato le vamos a hacer entrega de la palabra. Señor Baza. Bueno, señor presidente, por su intermedio, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, voy a presentar algunas observaciones, algunos comentarios al proyecto de ley que modifica la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, en el sentido de establecer una incompatibilidad adicional aplicable a exoficiales de las Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad Pública. Me voy a referir básicamente a dos cuestiones. En primer lugar, revisaré algunos elementos para entender lo relativo a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, que en mi opinión tiene una función importante en un proyecto de ley como este que deberá ser considerado. Y en segundo lugar, haré algunos comentarios un poco más específicos respecto al contenido del proyecto de ley que estamos discutiendo. Trataré de ser lo más... Muchas gracias. Perdón, diputado Pérez, perdón. Yo quisiera recomendarle a nuestra visita que en lo sucesivo venga con chaqueta como corresponde. Merece cierto respeto esta comisión, de tal manera que yo me siento molesto, incómodo de que venga así tan suelto cuerpo.
Gracias. Perfecto. Diputado Brito. También con todo respeto, por este medio, yo creo que hay que agradecer a todas las visitas que asisten a la comisión, que vienen a entregar de forma desinteresada su colaboración en la elaboración de distintas leyes. El reglamento, no sé si es que aplica para las visitas, tengo entendido que para diputados y diputadas. Así que, sin más, por lo menos por mi parte, agradecer a quien nos visita y desearle justamente que pueda tener una excelente presentación. No, mire, la verdad es que el reglamento establece que para los parlamentarios venir vestido en forma acorde a la dignidad del cargo, ¿ya? Y cuando nosotros traemos un invitado, que yo le agradezco por ya su presencia, me parece muy bien, y le agradezco su cooperación, y comparto la molestia del diputado Pérez, que venga vestido acorde a la circunstancia. No en camisa. Al menos no le voy a exigir corbata, pero al menos que venga con chaqueta. Porque si no, constituye una verdadera falta de respeto a los que nos esforzamos por venir vestido adecuadamente a las sesiones habituales que, independientemente de lo que a usted le guste personalmente, pero aquí estamos en un poder del Estado y merecemos cierto respeto y dignidad. Así que yo le manifiesto también mi molestia por la forma en que usted se ha presentado a esta comisión. Gracias, presidente. Diputado Jaime Tobá. Y no es para la risa, pues no se ría. Estamos haciendo ver, no, porque parece que usted se ríe. Perdón, presidente, las palabras, por favor. Perdón, la tiene el diputado Jaime Tobá. Presidente, todos somos parte de numerosas comisiones, y para mí es absolutamente natural que invitados a las comisiones vengan en manga de camisa e incluso contenidas mucho más informales que la del señor Daza, ¿eh? Yo no sé si a los pescadores artesanales les vamos a pedir que vengan cuando los invitamos vestidos con terno y corbata, ¿eh? Y no veo por qué habría que hacer una diferenciación entre la Comisión de Defensa y la Comisión de Pesca o la Comisión de Agricultura. Yo creo que los patrones son los mismos para todos. Y yo personalmente le pido excusa al señor Daza por este desgraciado hecho que a mi juicio no tiene ninguna justificación. Diputado Marcelo Chilling. ¿Sabe lo que a mí más me molesta, presidente? Es que cada vez que se presenta un proyecto de ley originado en una moción que a algunos parlamentarios no les gusta, se buscan múltiples maneras de dilatar el debate y la votación. Yo creo que para evitar en el futuro, por lo menos este pretexto, se le pida a la Secretaría General que tenga en cada comisión corbatas y chaquetas para prestarle a los invitados, con lo cual nos ahorraremos estas discusiones tan profundas en el futuro. Gracias, diputado Chile. Bueno, cada uno va a tomar debida en cuenta estas palabras y adoptará las posiciones que fundamentalmente, digamos, quiera o desea plantear, ¿no? Yo en lo personal no me hago ningún cuestionamiento, no hay ningún problema, pero en fin, respeto y escucho las opiniones de los integrantes, no de esta Comisión de Defensa Nacional. En todo caso, profesor Baza, nuevamente le ofrezco la palabra. Perdón, es que es para continuar, para no hacer nuevamente debate sobre el tema de la corbata y chaqueta, ¿no? Perdón, diputado Brito. ¿Será posible que así como algunos diputados les importa la chaqueta, a mí me importaría también si que nuestro invitado nos pudiese contar un poco de su experiencia y por qué es pertinente justamente para esta exposición, en tanto sus estudios y su desempeño profesional? Creo que eso es mucho más relevante para la tramitación de una ley que la vestimenta. Muchas gracias. Yo pensaba de todas maneras que de eso se iba a referir. Profesor Baza, tiene usted la palabra. Bueno. Primero es pasar al señor Urrutia, que no fue mi intención burlarme de usted, ni mucho menos, sino que una situación tensa generó cierto nerviosismo. La verdad que yo vengo asistiendo a las comisiones de este poder del Estado
probablemente desde la primera administración del presidente Piñera. He participado en muchas comisiones, de constitución, de educación, en defensa no había estado previamente, de salud he estado, he participado en tres comisiones investigadoras de acusaciones constitucionales. Y la verdad es que es primera vez que me encuentro con esta sorpresa. Soy profesor universitario hace 20 años, 18 años. No uso corbata, nunca. Y claro, probablemente si la primera vez que asistí a estas sesiones alguien hubiese dicho, mira, ¿sabe que hay una norma que obliga a mantener cierta vestimenta determinada en estas sesiones? Yo probablemente habría tomado nota de la recomendación o de la obligación en caso de que esto estuviera efectivamente normado y me habría puesto corbata. Pero considerando que llevo más de 8 años viniendo a estas sesiones, no sé si el argumento es razonable o si obedece a razones que eventualmente yo desconozco y de las cuales ciertamente no me puedo hacer cargo. No sé si ustedes notaron, pero yo estaba sentado en la segunda fila mientras ustedes estaban revisando la cuenta de la comisión. Yo me saqué la chaqueta para sentarme a la mesa, precisamente para poder trabajar con ustedes de manera más cómoda, ¿verdad? Para no, es un poco torpe con las manos, entonces para no pasar a llevar la taza de café, para no pasar a llevar las hojas que tengo aquí encima. Mi chaqueta está ahí encima, si quieren me la pongo, pero hace calor. Yo preferiría que no me obligaran a ponerme la chaqueta. Lo de la corbata lo encuentro sinceramente poco relevante para estos efectos. Yo soy abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, soy doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, soy magíster en Derecho de la Universidad de Chile y soy magíster en Filosofía de la Universidad de Valparaíso. No sé si la corbata agrega algo a lo que tengo que decir. Ahora, si ustedes creen que sí agrega algo, bueno, lo que puedo hacer es que me puedo poner la chaqueta. ¿Me pongo la chaqueta? Perdón. Perdón. Por su intermedio, señor presidente. No, primero diríjase a la mesa, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, yo le pediría que se atuviera completamente, ¿no?, al sentido de su exposición, ¿no?, para no armar de esto una polémica, ¿no?, con respecto a los dichos y afirmaciones de algunos diputados, por favor. Así que yo le rogaría a usted atenerse, ¿no?, al objeto de su intervención, ¿no?, que obviamente lo puede parecer obvio, interesante. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, entonces, comenzaré de nuevo. Como le decía, mi exposición va a abordar dos temas principalmente. Algunos elementos teóricos sobre la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, que me parece que es una cuestión relevante cuando se trata de la restricción del ejercicio de derechos fundamentales, como es el caso del presente proyecto. Y en segundo lugar, algunas cuestiones un poco más específicas respecto al contenido del actual proyecto de ley, con el fin de evaluar si es que las restricciones que el proyecto propone son razonables o pueden ser atendidas como compatibles con el ordenamiento constitucional. En primer lugar, respecto a la garantía constitucional de la igualdad ante la ley. Primero es importante señalar que la igualdad ante la ley se construye constitucionalmente a partir de una distinción que es fundamental. Primero, la garantía constitucional para la titularidad de los derechos fundamentales y luego la garantía constitucional para su ejercicio. Esta distinción, que clásicamente se identifica con la dimensión formal de la igualdad ante la ley y con la dimensión material de la igualdad ante la ley, es la que justifica, entre otras cosas, la diferencia que hay entre el 19 número 2 de la Constitución chilena y el 19 número 3 de la Constitución chilena. Esta distinción es importante para entender cuál es el plano del ejercicio y de la garantía constitucional de los derechos fundamentales que eventualmente podría verse afectada con este proyecto de ley, con el fin de eventualmente evaluar o ponderar la forma como, en este caso concreto, tiene desarrollo la garantía del 19 número 26, ¿verdad? Esto es aquella norma que establece que solo este poder del Estado tiene la facultad, la competencia normativa para regular el ejercicio de los derechos fundamentales con respeto, ciertamente, al contenido esencial de los mismos. Para poder entender cuál es la dimensión de los derechos fundamentales en las cuales este proyecto de ley opera, esa distinción entre garantía constitucional de titularidad y garantía constitucional para el ejercicio es importante. En segundo lugar, la garantía, el contenido de la garantía constitucional de la igualdad ante la ley propiamente tal, la que está contenida en el 19 número 2,
tiene básicamente dos elementos importantes que nuevamente para estos efectos hay que tener presente. Primero, la garantía de la igualdad propiamente tal. ¿Ah? El hecho de que hay una garantía que nos asegura a todas las personas un igual trato por parte del ordenamiento jurídico y la igual disposición que tendremos los sujetos, los ciudadanos y las ciudadanas para participar de relaciones jurídicas en condiciones de igualdad. Esto es, entroncándonos ahora con la segunda dimensión de la garantía constitucional, esto es, prohibiendo constitucionalmente discriminaciones arbitrarias. Entonces, la garantía constitucional se comprende de dos elementos importantes. Por un lado, la garantía a la igualdad propiamente tal, y en segundo lugar, la prohibición de discriminaciones arbitrarias. El punto nuevamente de las discriminaciones arbitrarias debe ser también considerado, puesto que lo que prohíbe la Constitución es que éstas sean arbitrarias. No prohíbe cualquier tipo de discriminación. No prohíbe cualquier tipo de discriminación. Eso quiere decir que para poder determinar si una ley que regula el ejercicio de los derechos fundamentales protege adecuadamente o respeta adecuadamente la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, hay que atender a las razones que esgrime el legislador para establecer una distinción o eventualmente incluso una discriminación y así determinar si es que esa discriminación es arbitraria o no es arbitraria. Y aquí la categoría arbitraria cobra mucha relevancia, porque arbitrario no es ausencia de razones. Cuando hablamos de los actos normativos del Estado, siempre hay una razón, ¿verdad? No hay actos irracionales. Siempre hay una razón detrás. El punto está en determinar si es que las razones invocadas para regular el ejercicio de los derechos fundamentales son o no son compatibles con el ordenamiento constitucional vigente. Esto es, si las restricciones impuestas suponen una vulneración a la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, según cuáles sean las razones invocadas para la distinción. No es la distinción en sí misma la que puede ser eventualmente contraria a la Constitución, sino que son las razones invocadas, en este caso por el legislador, las que deben ser evaluadas, o las que podrían ser eventualmente evaluadas, ¿verdad?, en caso de que esto llegue, por ejemplo, a un tribunal constitucional o que se presentara un recurso de protección, las que podrían ser evaluadas para determinar si es que la distinción es arbitraria o no es arbitraria. Esto, de nuevo, me parece importante para analizar las razones que da el proyecto de ley para el contenido de esta propuesta. Sobre este particular, los criterios jurisprudenciales de nuestro Tribunal Constitucional son más o menos consistentes. Hay un cierto aforismo que el Tribunal Constitucional recoge en reiteradas oportunidades, que más o menos dice tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. De toda vez, de forma que en todas aquellas situaciones donde el ordenamiento jurídico establezca tratos determinados para ciertos grupos de personas, esos tratos determinados no van a ser contrarios a la Constitución en la medida que los integrantes de ese grupo de personas tengan todos ellos el mismo trato. Si es que hay integrantes de un determinado grupo de personas que tienen un tratamiento diferenciado de parte del ordenamiento jurídico y ese tratamiento no obedece o no responde a una razón constitucionalmente compatible o compatible con la Constitución, podemos decir que ahí hay una discriminación arbitraria. O por el contrario, que se establezca una regulación para un grupo determinado de personas y otros grupos de personas, también integrantes de aquel, queden excluidos por razones contrarias a la Constitución. Una de las formas para entender cómo opera esto de la discriminación arbitraria dice relación con lo que la doctrina conoce como categorías sospechosas. Hay ciertas categorías sociales que cuando son invocadas por el legislador o cuando son invocadas por el ordenamiento jurídico obligan a elevar el estándar de argumentación. De modo tal de que, por ejemplo, cuando se establecen discriminaciones o diferenciaciones normativas por razón de género, por razón de edad, por razón de condición social, etcétera, raza, se establece que el estándar de justificación de esa decisión debe ser mayor, ¿verdad?
Lo que eso nos indica es que el problema no es la ausencia de razones. El problema es la presencia de malas razones, que es lo que que es el criterio con el cual debiéramos examinar proyectos de ley como este. Por lo tanto, luego veremos, en el punto 2 de la exposición, si es que las razones que invoca el proyecto son buenas o malas. Y por último, en este primer punto de lo que me interesa decir, señor presidente, es importante tener presente que los derechos fundamentales no son absolutos. Todos los derechos fundamentales resisten o admiten algún tipo de restricción, sea porque los titulares de los derechos fundamentales entre sí se reconocen ciertas limitaciones, ¿verdad? Es muy común esta idea de que mis derechos llegan hasta donde empiezan los derechos de los demás, ¿verdad? Hay ciertas limitaciones que van configurando una red desde la cual se ejercen los derechos fundamentales, de modo tal de que, dado que los derechos no son absolutos, la clave está en determinar, primero, la razonabilidad de la limitación al ejercicio de los derechos fundamentales. Ese es el sentido que tiene el artículo 19, número 26 de la Constitución chilena. Y luego, ponderar o comparar la entidad de la restricción que se impone al ejercicio de un derecho determinado con, eventualmente, los fines que se quiere perseguir o los objetivos que se han declarado. Es básicamente lo que la doctrina conoce como un ejercicio de ponderación, ¿verdad? Precisamente porque los derechos entre sí se limitan permanentemente, ¿verdad? Las fronteras entre los derechos son movibles porque dependen muchas veces de cuáles son las condiciones personales de los sujetos titulares de esos derechos que reclaman la protección de su ejercicio. Es lo que ocurre con los funcionarios públicos, ¿verdad? Yo soy profesor de la Universidad de Valparaíso, soy funcionario público. Hay antecedentes privados míos que están disponibles en un banner de UV.cl que dice relación con transparencia activa, ¿verdad? Eso determina, eso se configura a partir de una decisión constitucional, a partir de una decisión legislativa, que en atención a la especial situación que tienen los funcionarios públicos, establece limitaciones al ejercicio de ciertos derechos, como por ejemplo, en este caso, de la privacidad. Desde esta perspectiva, el análisis que es necesario realizar para proyectos de ley como el que nos convoca dice relación con revisar la razonabilidad de las restricciones que impone, en este caso, el proyecto de ley, determinar cuál es el ámbito del ejercicio del derecho que se restringe y al mismo tiempo cuál es el ámbito del ejercicio del derecho que queda libre. Porque ahí podríamos determinar, por ejemplo, que el ejercicio del derecho se prohíbe del todo, que se limita en parte, ¿verdad? Y ese en parte podrá ser o una restricción insoportable o una restricción compatible probablemente con otros derechos. En la determinación de ese límite, es importante tener presente y explicitar ciertamente cuáles son los fines perseguidos con una ley que regula el ejercicio de los derechos fundamentales. A partir de esos fines, determinar la intensidad de la restricción, ¿no? Porque puede que una restricción demasiado intensa al ejercicio de los derechos fundamentales sea inconstitucional en la medida que los fines no justifiquen una restricción de esa envergadura. Y ciertamente la posibilidad de contar con alternativas, ¿no? Si es que es posible conseguir el objetivo que se persigue con una restricción al ejercicio de los derechos fundamentales de menor entidad o de menor envergadura, debiera preferirse esa alternativa, ¿verdad?, en lugar de aquella que limita de mayor medida, de mayor manera, el ejercicio de los derechos fundamentales. Asimismo, debiera considerarse, como decía hace un segundo, la eventual particularidad que puedan tener los sujetos afectados por las regulaciones normativas para el ejercicio de los derechos fundamentales, y muy especialmente el tipo de relaciones jurídicas en las cuales esos derechos se ejercen, ¿no?, para poder determinar y para poder estudiar cuál es el nivel de impacto que la legislación que limita el ejercicio de los derechos fundamentales tiene en el ámbito específico que se quiere intervenir. Y, por último, para pasar ya al segundo punto, y por último,
tener presente que el ordenamiento constitucional chileno contiene una serie de ejemplos en los cuales se pondera la forma en que ha de establecerse el límite entre la protección del interés privado y la protección del interés público. Todo lo que hizo relación con la agenda de probidad, transparencia y anticorrupción que se está impulsando, si no me equivoco, desde el año 99 con la presidencia del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, y en adelante va en esa dirección, ¿verdad? En el sentido de determinar en qué materias es razonable proteger el interés público, ¿verdad? Limitando eventualmente intereses particulares. Eso es lo que está presente hoy día mismo en el proyecto de ley que ha presentado el presidente Piñera, en la reforma también a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, en lo relativo a la integridad y la ética en el ejercicio de la función pública. Esas son las razones que están comandando de alguna manera la agenda legislativa en esta materia, al menos desde las postrimerías de la presidencia de Frei Ruiz Tagle, que son ya más de 20 años. En segundo lugar, señor presidente, quisiera hacer algunos comentarios un poco más específicos respecto al contenido del proyecto, con el fin de, bueno, tratar de ilustrar o de, no sé, allegar algunos elementos adicionales que permitan a esta comisión ponderar la razonabilidad de la limitación propuesta, porque aquí efectivamente se está proponiendo una restricción legal al ejercicio de derechos fundamentales. En primer lugar, señor presidente, algunas consideraciones generales. Primero, señalar que el ejercicio de la función pública en sí misma es fuente de una serie de restricciones y limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales de los funcionarios públicos. Eso es así, al menos, desde la constitucionalización de los principios de probidad, transparencia y publicidad en la Ley 20.050, que materializa la reforma constitucional del año 2005. Cuando se incorporan estos tres principios al artículo 8 de la Constitución chilena, se constitucionaliza una razón que justifica la limitación al ejercicio de ciertos derechos fundamentales de funcionarios públicos, preferentemente relacionados con el trabajo, con la privacidad, entre otros. Hay restricciones. Porque esto es importante, no es que se restrinja la titularidad del derecho, se restringe las condiciones normativas que hacen posible su ejercicio. Y hay una serie de otras limitaciones que afectan a funcionarios públicos. Podríamos citar la Ley 20.000, por ejemplo, que regula el tráfico de estupefacientes, que impone restricciones no solo a los funcionarios públicos, sino que incluso a profesionales que contratan con la Administración del Estado, o a profesionales, abogados, por ejemplo, que tienen ciertas restricciones para defender o patrocinar causas relacionadas con el narcotráfico. Entonces, hay una categoría ahí presente en el ordenamiento jurídico que dice relación con la función pública como fuente de limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales. Y en segundo lugar, me parece que hay una cuestión importante que está particularmente presente en este proyecto de ley, que se entronca precisamente con una de estas de estos nuevos principios que recoge el artículo 8, y es que los altos funcionarios de las Fuerzas Armadas tienen acceso a información que la propia Constitución ha declarado como información reservada. Lo que de alguna manera podría aportar ciertas luces a la necesidad o a la razonabilidad de restringir el derecho que tienen a la libre contratación de su trabajo o el derecho que tienen a la libre realización de actividades económicas en los periodos posteriores al desempeño de sus cargos, precisamente porque hay materias que están vinculadas con la defensa nacional que la Constitución ha declarado como reservadas. De hecho, es una de las normas más importantes de la ley orgánica que regula el sistema de acceso a la información pública. Y por último, señor presidente, ya para ir concluyendo,
algunos comentarios más específicos respecto al proyecto de ley en cuestión y a la forma como, en mi opinión al menos, debiera ponderarse el hecho de que este proyecto de ley restringe efectivamente el ejercicio de ciertos derechos fundamentales y cómo debiera ponderarse aquella restricción. En primer lugar, el proyecto de ley establece un campo de acción bastante acotado, ¿no? De todos los ex uniformados, solo se encuentran afectados los oficiales generales, oficiales superiores y oficiales jefes, ¿no? Eso podría tener alguna fundamentación, podría tener una justificación en el tipo de decisiones que eventualmente toman los oficiales de los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad Pública. Segundo, las restricciones específicas que se imponen a estos funcionarios, a exfuncionarios, son básicamente dos: desempeñar actividades en calidad de socios, gerentes, subgerentes, directores, agentes, apoderados o cualquier otra función que tenga facultades de administración en empresas que contraten con el sector, con las Fuerzas Armadas. Y segundo, prestar servicios en estas entidades privadas. Respecto a lo primero, es importante recordar que la propia Constitución establece como uno de los límites al derecho de la libre iniciativa económica la seguridad nacional. Esta es una de las pocas limitaciones, uno de los pocos ejemplos donde el ejercicio de los derechos fundamentales regulado legalmente se fundamenta en un criterio constitucional para restringir aquel ejercicio. En la propia Constitución la que establece que el derecho a desarrollar cualquier actividad económica encuentra como límite la seguridad nacional. En cuanto a los derechos más específicamente afectados o eventualmente afectados por este proyecto de ley, me parece que es importante considerar los siguientes factores. En primer lugar, ninguno de los dos derechos queda impedido en su ejercicio. Hay ciertas dimensiones del trabajo y hay ciertas dimensiones de la libre iniciativa económica que se van a encontrar efectivamente limitadas como consecuencia de la eventual aprobación de un proyecto de ley como este, pero hay muchas otras dimensiones laborales que quedan fuera de la cobertura legal, en un contexto en el que además es importante decirlo, las Fuerzas Armadas, los exoficiales de las Fuerzas Armadas gozan de una pensión, gozan de un sistema de seguridad social que les permite efectivamente reemplazar aquellos ingresos que obtuvieron durante su periodo activo por ingresos que en algunos casos son bastante equivalentes. En segundo lugar, reiterar que se trata de una restricción que afecta solo a los altos mandos, por lo tanto no es una restricción general a todos los exfuncionarios, cuestión que en principio también debe ser ponderada por esta Cámara. La restricción no es eterna, establece un plazo de 8 años, y aquí la verdad no estoy en condiciones de determinar si el plazo es excesivo o no. Yo creo que aquí habría que ponderar dos cosas, yo solamente lo menciono para el juicio político que tienen que hacer ustedes en sus deliberaciones. Las restricciones a los funcionarios públicos en general, en materias como esta, oscilan entre los 6 meses y los 2 años. Teniendo eso presente, estos 8 parecieran ser exagerados. Pero ¿por qué digo que no estoy en condiciones de afirmarlo? Básicamente porque yo no conozco los tiempos que demanda el ejercicio de las tareas propias de la Defensa Nacional. Entre la licitación para la construcción de un submarino, por ejemplo, y que el submarino esté finalmente en el puerto de Valparaíso, Talcahuano, pasarán, no sé cuánto tiempo pasará, 2, 3, 4 años, la verdad que no lo sé. Desde esa perspectiva, me parece que la forma correcta de ponderar si es que esta restricción es muy excesiva o no, debería decir relación con, primero, el tipo de información que los altos mandos de las Fuerzas Armadas manejan, y segundo, el periodo de tiempo dentro del cual aquella información podría eventualmente ser utilizada
de una forma que desvirtúe la protección del interés público, ya sea a modo de información privilegiada, restricciones similares que hay en la legislación del sistema bancario y financiero, o bien relativa a información que pueda afectar la seguridad nacional, ¿verdad? Acordémonos que el artículo 8 establece como una de las causales de reserva que excepciona la publicidad de los actos públicos precisamente esta. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un punto que debe ser ponderado con antecedentes que yo no tengo disponibles. En cuarto lugar, los fines perseguidos parecen razonables. Los fines perseguidos por el proyecto de ley parecen razonables, preferentemente o principalmente por lo que establece el artículo 8 de la Constitución chilena y por la restricción que tiene el derecho a la libre iniciativa económica en la propia Constitución. El propio artículo 19, número 21, establece como limitaciones, entre otras, la seguridad nacional para el desarrollo de cualquier actividad económica. Por lo tanto, en principio, pareciera que este proyecto de ley es coherente con aquellas definiciones constitucionales que justifican ciertas restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales. En áreas, además, muy específicas. En áreas muy específicas. Son solo tres tipos de exfuncionarios, tres tipos de oficiales. Solo respecto a lo que dice relación con aquellas instituciones privadas que contratan con las Fuerzas Armadas. En fin. Y, por lo tanto, en quinto lugar, parece ser un proyecto de ley coherente con legislaciones aprobadas recientemente en los últimos años en el país en materia de probidad y transparencia del sector público. Algunos criterios adicionales que esta comisión debiera tener presente al momento de tomar una decisión propiamente legislativa. Primero, el grado de afectación de los derechos. O sea, ¿qué tan intensa es la afectación que se propone con este proyecto de ley? Que básicamente se limita a la libertad de trabajo y a desarrollar ciertas actividades económicas. Segundo, ponderar si el criterio en virtud del cual se establece esta distinción es razonable o no. Esto es, si es que este criterio es compatible o no es compatible con las razones que da la Constitución para establecer limitaciones al ejercicio del derecho al trabajo y para establecer limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad para desarrollar actividades económicas. Desde esa perspectiva, más allá de la ponderación que se pueda hacer de lo que la Constitución hoy día actualmente dice, artículo 8, 19, número 21, al menos podemos dejar asentado de que no se trata de una categoría sospechosa de discriminación. Esto quiere decir que el estándar de argumentación es el estándar normal, es el estándar ordinario. O sea, no se requiere un estándar adicional para justificar la aprobación de un proyecto de ley como este, precisamente porque la categoría social de exoficiales de las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad no es una categoría sospechosa de discriminación. Tercero, como tercer elemento a ponderar, evaluar si es que el objetivo que persigue el proyecto de ley es coherente o no. Si es que el objetivo que persigue el proyecto de ley es razonable con el marco constitucional para el ejercicio de derechos fundamentales y principalmente, considerando que estamos operando al nivel de la ley, si es que este proyecto de ley es compatible con otras leyes actualmente vigentes, ¿verdad? Porque allí donde ha operado una razón debiera operar la misma disposición. Si se ha autorizado restricciones al ejercicio de ciertos derechos fundamentales de otros funcionarios públicos, probablemente este proyecto de ley se enmarque dentro de esa línea, ¿cierto? De aquellos proyectos de ley o de aquellas leyes actualmente vigentes que establecen restricciones al ejercicio de ciertos derechos fundamentales muy específicos y en ciertas condiciones excepcionales para funcionarios públicos o para ex funcionarios públicos. Y por último, señor presidente, con esto termino, ponderar si es que estas mismas razones, si es que estos mismos objetivos podrían eventualmente conseguirse con una legislación diferente. O sea, ¿podríamos nosotros evitar, por ejemplo, el tráfico de influencias entre exoficiales y empresas prestadoras de servicios con una medida distinta de esta? ¿Podríamos nosotros evitar el uso de información privilegiada con una legislación distinta de esta? ¿Podríamos nosotros evitar
pagos indebidos a exfuncionarios que ya están fuera de la órbita del Estado, con una legislación distinta de esta. Ciertamente, ese es un juicio político, es un juicio de valor que deben hacer ustedes en tanto parlamentarios y parlamentarias. Las prohibiciones en general tienden a ser más efectivas. Siempre más efectivo prohibir, de manera de prevenir ciertos actos ilícitos, que establecer un sistema de control y fiscalización ex post, que son en términos generales más ineficientes y más caros. De modo tal de que el juicio debiera, de alguna manera, realizarse en torno a estas cuestiones, ¿verdad? ¿Qué tan intensa es la restricción al ejercicio de los derechos fundamentales que propone esta, este proyecto de ley? Y si es que eventualmente el objetivo de este proyecto podría conseguirse, a lo mejor con una ley diferente, eventualmente menos invasiva al ejercicio de ciertos derechos fundamentales, pero, como les decía durante la exposición, mi parecer es que se trata de un proyecto de ley que es coherente con legislación vigente actualmente en materia de conflicto de intereses y de patrimonios de exfuncionarios públicos y que se sostiene a partir de lo que establecen los artículos 8 y 19, número 21 de la Constitución. Señor presidente, eso es todo. Muchas gracias. Había solicitado al diputado varios desbordos. Gracias, presidente. ¿Esta? Ya, gracias. Bueno, le agradezco al profesor Daza por haber venido. Baza, perdón. Profesor Baza, disculpe. En segundo lugar, como es el profesor que vino, le quiero sacar un poco el jugo y le quiero hacer algunas consultas. ¿Por qué no es arbitraria, en palabras simples, esta moción parlamentaria si está haciendo una restricción extraordinariamente genérica a un grupo específico de funcionarios del Estado? Porque de la lectura de la moción no se desprende que esté siendo específica respecto del rubro del área donde estos se desempeñan. No podrán prestar servicios en las ramas antes mencionadas, prestar servicios en entidades privadas que sean proveedoras de bienes y servicios. Esto incorpora el aseo, el guardia, el catering, lo que usted quiera, todos los servicios, no hace distingo. Y por lo tanto, vamos a restringir a todo funcionario público que tenga facultades o que esté en el nivel superior para prestar servicios al lugar en donde trabajó, puede ser. Pero si solo se lo establecemos a los funcionarios de las Fuerzas Armadas de orden, ¿por qué no es arbitrario? A menos que, número dos, que desprendo más o menos que a eso quería ir el profesor, que estemos aludiendo al rubro específico o al área de especialización de estas personas, y a esto me refiero entonces a la adquisición de armamento, munición, pertrecho, porque no es la restricción que propone este artículo. De la lectura del artículo me queda claro que no es, o sea, aquí estamos hablando de una cuestión muy general. ¿Por qué el director del Servio de Valparaíso no tiene una restricción para desempeñarse al año y medio en una empresa constructora de la región y a las Fuerzas Armadas se le establece? Entonces, primera cuestión es esa. Si no es arbitraria, ¿por qué no lo es? Y lo otro, profesor, a lo mejor entonces usted se está aludiendo a lo otro y aquí no está considerado, entonces le pregunto de frentón, el artículo entonces, de acuerdo a lo que usted nos ha explicado, debería ser más específico, usted alude a la seguridad nacional, alude a la defensa, y entonces entiendo que usted está pensando en aquellas en aquel área de los que tiene que ver directamente con la defensa. Esto no está en el artículo. Estamos hablando de armamento, pertrecho, munición. O sea, ¿usted cree que debería ser más específico entonces? Primera pregunta. Usted ya aludió al plazo. Ya nos dijo que el plazo podría ser excesivo, pero tenemos que ponderarlo nosotros. Lo otro, yo le quiero hacer presente a esta comisión que la acepción, el concepto de oficial jefe está definido en las leyes orgánicas. Y oficial jefe es un señor que ostenta el grado de mayor o más. Y por lo tanto, un oficial con 20 años de servicio que no tiene ni una posibilidad de tomar decisiones en una institución, 20 años de servicio, 18 a lo mejor puede ascender a mayor, a capitán de corbeta,
un oficial no tiene ni una posibilidad de decidir la compra de un submarino, no tiene ni una posibilidad de decidir la compra de un pertrecho. Y estamos estableciendo las restricciones. Deduzco, más allá de no conocer específicamente este tipo de nomenclatura, profesor, de lo que usted nos ha señalado, que usted cree que sería, si es que se establece esta restricción, prudente hacerlo respecto del alto mando. Los oficiales jefes no integran el alto mando, eso no se lo cuestiona usted, digamos, es una consulta que hago respecto a la redacción del texto. ¿Le parece a usted que se restrinja al 70% de los oficiales o esto debería ser para que no sea arbitrario y para que tenga un sentido? Yo estoy restringiendo un derecho constitucional y esa restricción tiene que ver con que la persona tuvo facultades para decidir, facultades para influir, facultades para comprar, solo respecto de aquellas personas que tuvieron esas posibilidades, esas capacidades, esas atribuciones. No, a usted se alusiona un tema de las pensiones, yo la verdad es que no entendí mucho el concepto porque probablemente el actual director nacional de obras públicas, por decir algo al azar nomás, pudiera estar cumpliendo 65 años, se puede jubilar ahora con una jubilación X y por el hecho de tener jubilación también habría que establecer la restricción. O sea, la pensión no tiene que ver acá. Perfecto, porque como la mencionó, quería hacerlo. Entonces son esas las dos consultas, por su intermedio, presidente. Una, esto no es arbitrario, porque yo la siento arbitraria, veo que le restringe todo. Si lo que el profesor recomienda o opina es que esta restricción tiene que ver con la especialidad, habría que consignarlo como tal, y respecto de quiénes. A mí me parece que es demasiado extenso, el profesor aludió a ciertos criterios, entiendo que tienen que ver con ciertas capacidades, potestades, facultades, alto mando, y le da claro al profesor que no tiene por qué saberlo, porque no es su área, que los oficiales jefes, por ejemplo, no tienen ni una posibilidad de tomar decisiones en esta institución. Entonces le quiero hacer esa consulta al señor profesor y le agradezco que haya venido. Consulta seguramente, pero sí, juntamos varias, no hay ningún problema, ningún inconveniente. Usted toma, debía nota ahí de la pregunta. Diputado Jaime Toá. Bueno, en primer lugar, gracias por su intermedio, presidente, por la exposición. A mí me sirvió mucho. A ver, yo creo, presidente, que el sentido de la comparecencia del profesor está más en lo genérico que en lo específico del articulado del proyecto, porque sin duda ciertas materias del articulado, plazo, etcétera, serán materia de una mayor discusión, indicaciones, etcétera. Creo que lo que interesa es la pertinencia genérica de lo que se está tratando, del bien público que se está tratando de obtener a través de esta legislación. En ese sentido le quería preguntar, profesor, ¿con qué otra disposición distinta a la de las Fuerzas Armadas se podría comparar esta iniciativa? Tal como usted dice, desde el año finales de los 90 hay una cantidad enorme de limitaciones que se han impuesto. ¿Cuál podría ser la más asimilable a esta? Y en esa misma dirección, y a propósito de lo que preguntaba el diputado Desborde, voy a tomar el mismo caso que él puso, de director de obras públicas, ¿no? De arquitectura o de, bueno, una dirección del Ministerio de Obras Públicas, que yo entiendo que la actuación dolosa que esa persona pudiera tener tiene consecuencias económicas. Si las consecuencias que tiene esto llevado al ámbito de la defensa nacional y de la seguridad nacional son comparables con la que puede tener, me tomo el caso que puso el diputado porque me parece certero, digamos, en términos, si yo creí entender de su exposición que la limitación del derecho a la actividad económica fundada en los principios de la seguridad nacional es una categoría que la Constitución define como algo específico. Ese es un poquito el sentido de mi consulta. Gracias. Gracias, diputado Tobá. Chile. Presidente, la idea de invitar a
personas que conocieran bien de nuestra constitución y sus intríngulis, es sobre todo conocer su juicio acerca de una observación que surgió la primera vez que se conversó o se conoció esta moción, y que tiene que ver con que si ella es constitucional o no, precisamente a lo cual se refería el profesor Baza. Los detalles, que si 8 años es excesivo, que si comprende o no comprende a empresas que hacen servicios de aseo, con lo cual dejarían de tener bastante ocupación nuestras Fuerzas Armadas, pues, generalmente son ellas mismas las que se encargan de su aseo. Son cuestiones que yo entiendo que deberíamos discutir al calor de los detalles de la moción y cuánto se justifican o no. Porque, bueno, poner ejemplos que tienen que ver con otras áreas de la administración pública, yo creo que no es propio. A los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, ya que fue mencionado acá, se les recluta una vez que salieron del colegio y se les recluta en el mercado laboral. Si se necesita ingeniero, arquitecto, geógrafo, geomensorio, qué sé yo qué, es gente que se hizo su formación en otra parte. Aquí estamos hablando de una institución que tiene características excepcionales, donde el personal que la compone entra prácticamente al comienzo de su juventud. Si uno acepta jubilaciones distintas para las Fuerzas Armadas que el régimen general para los chilenos, es porque esta institución y su carrera tiene una diferencia respecto del resto. No es porque sí. Entonces también habría que preguntarle a los constitucionalistas si esas pensiones son constitucionales o no. Entonces yo, señor presidente, creo que lo pertinente con nuestros invitados es preguntarle acerca de cuánto cercena los principios, derechos, igualdades establecidas en la Constitución. No que si 8 años es suficiente o no. Eso lo explicaremos en su momento. ¿Ah? Y habrá que traer a algunos especialistas, probablemente haya hasta que hacer en algún momento sesiones secretas, para saber las características de lo que estamos hablando en cuanto a sistemas de armas, periodos de obsolescencia, etcétera, etcétera. Pero eso no es la razón por la cual hemos invitado al profesor Baza y a sus distinguidos colegas que le seguirán en sus exposiciones. Gracias, diputado Chile. Pues con la palabra. Presidente. Diputado Baldo Rutia. Sí, mire, yo creo que es prudente y razonable que legislemos sobre un tema tan delicado. Lo que a mí me preocupa es el tema relacionado con el principio constitucional de proporcionalidad y de igualdad ante la ley. A mi modo de ver las cosas, este resulta más bien un proyecto absolutamente discriminatorio, ¿ya? Porque discrimina. Además de estar de acuerdo con lo que dice el diputado Sergio Esborde, que manifiesta que usted hace mención a los oficiales de alto rango. Según lo que dice el proyecto, habla de oficiales jefes, generales y superiores, y por eso está hablando también de oficiales, algunos casos de menos de 20 años de servicio, que, como dice el diputado Esborde, no tienen ninguna posibilidad de tomar una decisión respecto a comprar armamento de ningún tipo. Entonces, yo creo, y cuando leo el detalle del proyecto presentado por el diputado Chilling y otros diputados, que aquí se rompe el principio de igualdad ante la ley. Y aquí hay una medida que me parece absolutamente discriminatoria y desproporcionada por la extensión en el tiempo, sobre todo, como usted muy bien dijo, las medidas que en la legislación se han incorporado fluctúan para los funcionarios del Estado, fluctúan entre 6 meses, la mayoría de los casos, y en muy raras excepciones. Entre ellos hay una modificación que presentó el presidente Piñera, que habla hasta de 2 años para los parlamentarios.
Ya. Pero teniendo ese rango como antecedente, parece muy desproporcionado proponer 8 años, que prácticamente constituye prohibir la posibilidad de que en el futuro una persona que haya jubilado, no nos olvidemos que las personas con 20 años de servicio no jubilan, pierden todo. Reciben un bono de reconocimiento que es muy inferior a lo que hubieran capitalizado en una AFP. Por lo tanto, obligado a buscar o a encontrar una fuente de trabajo. Y los que jubilan con menos de 30 años y 20 años, jubilan con los 2/3 de la pensión que le correspondería si hubieran alcanzado el máximo de su carrera profesional. Por lo tanto, tampoco estamos hablando de una pensión, como se ha hecho mención aquí, generosa. Necesitan salir al mundo del trabajo. Por lo tanto, no es así como se ha planteado. Me preocupa lo desproporcionado del tiempo. Yo creo que es posible incorporar a estos funcionarios de alto rango, que tienen capacidad en la toma de decisiones, por un plazo prudente o similar a lo que ocurre con el resto de los funcionarios del Estado. Pero plantear 8 años es prácticamente una sanción de por vida. Una persona que jubila, no sé, con 50 años, es prácticamente prohibirle la libertad del trabajo. Esos son los comentarios, presidente. Gracias. Si me pudiera aclarar el invitado. Gracias. Presidente, solamente 2 cosas. Creo que ninguno de los colegas tiene aquí derecho a veto respecto a lo que uno puede consultar o no, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo que sí le puse atención al profesor Baza en su exposición, es absolutamente claro que la delgada línea entre una discriminación y una discriminación arbitraria es precisamente lo que estamos pidiéndole que él nos ayude a dilucidar. Cuando uno plantea que establecer una restricción a todo tipo de prestaciones de servicio a una autoridad posterior a su egreso de la institución donde prestó los servicios, versus establecer una restricción a los servicios atingentes, propios, naturales, de la especialidad, como usted quiera calificarlo, en opinión del pobre diputado que habla, podría tener que ver con la diferencia entre una discriminación a secas y una arbitraria. Yo creo que es lamentable que aclare este tipo de cosas, porque no, salvo usted, que conduce el debate, el resto no tiene facultades acá para estar restringiendo las preguntas que haga un diputado que está sentado acá con las mismas atribuciones que el resto. Así que le agradezco, presidente, que me permita hacer la consulta al profesor. Le agradezco al profesor que venga. La idea es sacarle provecho a una persona que nos está regalando tiempo libre, probablemente, que podría estar con su familia. Se lo agradezco mucho, profesor. Así que eso quería aclararlo, presidente. No, en absoluto. No hay ningún tipo de restricción, ¿no?, a consultas que quieran realizar los diputados integrantes de esta comisión u otros que tengan a bien asistir a estas sesiones. Así que de manera tal que eso tiene que quedar absolutamente en claro. Profesor Baza, le ofrezco la palabra con la finalidad de poder resolver las consultas realizadas por los distintos y diferentes diputados. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Efectivamente, Si tomáramos de manera conjunta las preguntas u observaciones de los diputados, señor Desbordes y señor Urrutia, efectivamente se mueven, creo yo, dentro de aquello que es razonable preguntarse en una decisión como esta, precisamente porque la línea no es evidente. O sea, el contenido de las normas constitucionales que protegen derechos fundamentales no es evidente en sí mismo, de modo tal de que no es que podamos saber con plena certeza o con plena claridad dónde empieza o dónde termina una discriminación constitucionalmente compatible y dónde empieza una discriminación arbitraria, ¿no? Yo creo que efectivamente esta es una discusión, es un diálogo que se genera, que se produce entre, podríamos decir, lecturas distintas del fenómeno jurídico que estamos tratando de regular y que la forma de determinar ese límite es precisamente esta, ¿verdad? O sea, preguntándonos qué tipo de restricciones son razonables, hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Desde esa perspectiva, me parece que el diputado de Deportes tiene bastante razón en lo que plantea.
En principio, a mí no me parece arbitrario restringir el derecho a la libre contratación del trabajo y a la libre iniciativa económica cuando se trata de funcionarios públicos que han tenido acceso a información sensible para el Estado, para la seguridad nacional, o para aquellos funcionarios que manejan fondos públicos, por ejemplo, que toman decisiones más o menos importantes en lo que se refiere a la contratación pública. Yo creo que el desafío está en determinar hasta dónde llega o puede llegar esa restricción. Esa restricción debiera ser efectiva solo a los comandantes en jefe, solo a los generales, hasta dónde bajamos dentro del escalafón jerárquico. Y esa me parece que es una discusión razonable, me parece que es la discusión a la que invita un proyecto de ley como este. Y ciertamente no hay una única respuesta correcta posible a las inquietudes de los diputados Desbordes y Urrutia. En principio parece requiere una justificación adicional, requiere una justificación importante, el hecho de que todo tipo de servicio quepa dentro de esta ley, ¿cierto? Ahí el ejercicio político va a estar encaminado a determinar qué tipo de funciones justifican restricciones legislativas al ejercicio de ciertos derechos fundamentales y qué tipo de funciones relacionadas con el quehacer de las Fuerzas Armadas no justifican estas restricciones. Entonces, probablemente quienes estén a cargo de el diseño estratégico de la defensa, el alto mando, quienes tienen responsabilidades en materia de contratación, etcétera, etcétera, podrían estar afectos a esta restricción, pero probablemente otros no. Pero, por ejemplo, los profesionales civiles de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, abogados y abogadas que participan de los procesos de licitación, de contratación y de compra de armamento, etcétera, etcétera, manejan información sensible, manejan información importante. Probablemente respecto de esas personas también habría que evaluar qué tipo de restricciones es razonable imponer para efecto de proteger precisamente el deber de reserva constitucional respecto a aquellas materias relacionadas con la seguridad nacional. Y probablemente de manera más específica, prevenir el uso de información privilegiada o el tráfico de influencia. Entonces, efectivamente, la determinación de la línea de hasta dónde una restricción al ejercicio de los derechos fundamentales es razonable o es arbitraria, es efectivamente una línea que se determina a partir de este ejercicio deliberativo. No es una línea que exista en sí misma, sino que es una línea que se determina precisamente a partir de las preguntas como las que han formulado los diputados Desbordes y Urrutia. Me parece que eso es algo que no se puede zanjar técnicamente desde la posición de la academia, sino que es algo que se zanja políticamente en la deliberación que ustedes puedan realizar en esta institución. Sí me parece importante señalar que el diputado Desbordes tiene un punto razonable. La redacción del artículo único que se propone, yo creo que tiene problemas de técnica legislativa importantes, o sea, es importante, pero podría redactarse de mejor manera, porque no hay una especificidad clara respecto del tipo de actividades a las que se refiere la primera parte del inciso primero y el tipo de actividades a las que se refiere la segunda parte del inciso primero. Pareciera que la segunda parte del inciso primero se cuelga de una definición que estaría presente en la primera parte del inciso primero, pero en realidad esa definición no está. Yo creo que ahí hay un tema importante. Esa diferencia, esa eventual ausencia, es la que justifica la que permitiría entender que el inciso segundo quede un poco en el aire, ¿verdad? Porque el inciso segundo se refiere a las instituciones, a personas naturales o jurídicas que se encuentran afectos a la prohibición, pero en realidad la prohibición recae sobre personas naturales, ¿verdad? Hay problemas ahí de técnica legislativa que efectivamente deben ser mejorados, deben ser abordados, y probablemente eso es lo que permitirá determinar esta lectura de ajuste
que hay que hacer y que se desprende muy nítidamente y con acierto, me parece, de las preguntas de los diputados de Fuertes y Urrutia. Me parece, por su intermedio, señor presidente, me parece, diputado de Fuertes, que con eso más o menos contesto, ¿verdad? Gracias a usted. Ah, me preguntaba si es que hay... el diputado señor Toá me hacía una pregunta que se relacionaba con parte del contenido de la pregunta del diputado señor Desbordes, en el sentido de tratar de especificar o de ejemplificar un poco mejor si es que hay otros funcionarios que tienen iguales restricciones y cuál debiera ser más o menos el ámbito normativo en el cual debiera interpretarse o aplicarse este eventual futuro artículo 56 bis. Y me parece que es el propio artículo 56 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, artículo que establece una prohibición respecto de funcionarios que se desempeñaron en superintendencia y otro tipo de instituciones fiscalizadoras para evitar esta puerta giratoria entre la institución fiscalizadora y la institución fiscalizada. Ahí hay una decisión legislativa que es bastante similar al contenido de este proyecto de ley, que limita el ejercicio del derecho al trabajo de aquellos altos funcionarios de instituciones fiscalizadoras para trabajar, no para trabajar del todo, sino que solo para trabajar en aquellas instituciones fiscalizadas, pero que parece razonable. Es una restricción al derecho a la libertad de trabajo, pero que parece razonable precisamente por la necesidad de resguardar la independencia de las instituciones fiscalizadoras y ciertamente para evitar el tráfico de influencias y esta puerta giratoria que se genera en aquellas personas que transitan entre el sector público y el sector privado en el mismo rubro, no en abstracto, sino que en el mismo rubro. Efectivamente, a propósito de una pregunta del diputado señor Toá y de una pregunta del diputado señor Urrutia, pareciera ser que se está... que este proyecto de ley forma parte de un intento por avanzar en incrementar los estándares legales para proteger el interés público a partir de los casos de corrupción que hemos conocido recientemente y de los cuales se está investigando. De alguna manera, uno podría decir que aquellos antecedentes que se están investigando de manera reciente en Carabineros, en las Fuerzas Armadas, etcétera, podrían justificar que ustedes, por su intermedio, señor presidente, en tanto representantes de la voluntad popular, en tanto representantes del soberano, empiecen a canalizar cierto tipo de proyectos de ley que responden a esa contingencia. Por lo tanto, aun cuando esta restricción en particular suba significativamente el estándar a propósito de los 6 meses como regla general que hay en el derecho chileno actualmente, eso podría explicarse por la sensibilidad que tienen los representantes de la voluntad popular para institucionalizar aquellas inquietudes, aquellas demandas, aquellas incomodidades que está generando en la opinión pública, en la sociedad civil, el funcionamiento de ciertas instituciones del Estado. Sin prejuicio de que 8 años pueda ser excesivo, me parece que eso explicaría el hecho de que pasemos de 6 meses a 8 años en un solo proyecto de ley. Probablemente va a bajar a 4 o a 2 o a lo que sea, pero ya va a haber una discusión pública en la sede en la cual se representan los intereses del soberano, donde el estándar va a ir progresivamente subiéndose. Y me parece que esa discusión está en la línea de del proyecto de ley que ha presentado el presidente Piñera hoy día, está en la línea del actual contenido del artículo 8 de la Constitución en materia de probidad, transparencia y acceso a la información pública. Por lo tanto, me parece que es una medida que hay que analizar y ponderar desde ese contexto político y social, no solo desde el contexto normativo de los otros ejemplos que podemos encontrar en la legislación chilena vigente, sino que también en aquella contingencia que justifica la presentación de un proyecto de ley como este, más allá de que el contenido ciertamente puede ser mejor.
Y por último, señor presidente, por su intermedio, para terminar, quisiera responder algunas de las dudas del diputado señor Urrutia. Efectivamente, el proyecto discrimina, ¿ya? El punto, el desafío, es determinar si esa discriminación es arbitraria o no, ¿no? Ese juicio de proporcionalidad, esa ponderación, tendrá que considerar, por ejemplo, qué áreas de la defensa nacional se van a ver afectadas por una restricción como esta, si la restricción va a ser genérica para todo tipo de contratación civil con la defensa nacional o si va a ser para algunas áreas específicas como, por ejemplo, armamento o qué sé yo. Dentro de ese ejercicio de proporcionalidad habrá que determinar si 8 años es el número más adecuado, la restricción más adecuada o no. De forma que aquella proporcionalidad no va a estar necesariamente plasmada en el contenido del proyecto de ley, sino que va a estar plasmada o va a ser alumbrada a través de una deliberación política de los representantes de la voluntad popular. De alguna manera, ese es el sentido que tiene el artículo 19, número 26, ¿verdad? Cuando el constituyente le entrega al legislador la competencia exclusiva para regular el ejercicio de los derechos fundamentales, lo que está diciendo es, a partir de todos los criterios constitucionales que hay para garantizar los derechos, pero a la vez para regular su ejercicio, usted como legislador pondere cuáles son las restricciones más adecuadas que permitan conseguir ciertos fines, pero que al mismo tiempo permitan proteger los derechos fundamentales. A priori, a mí me parece personalmente que el proyecto no es discriminatorio, sin perjuicio de que hay ciertas dimensiones que deben ajustarse en aras a la proporcionalidad. Yo diría básicamente dos. Uno, o tres quizás en realidad. Uno, determinar efectivamente qué tipo de oficialidad se va a encontrar afecta a esta restricción. Segundo, ¿qué tipo de servicios y empresas privadas se van a encontrar afectadas a esta restricción? Y tercero, el plazo de la restricción propiamente tal. Presidente, sobre el tema. Sí, no, cómo no, diputado Urrutia. No solamente me refería a ese tipo de discriminación, sino también con el resto de los funcionarios del Estado. Y el ejemplo lo puso alguno de los presentes cuando dijo, por ejemplo, que un funcionario de la Dirección de Vialidad, donde se subcontratan o se concesionan proyectos millonarios, y a muy largo plazo, mayor que incluso de la duración del material de guerra. Estamos hablando de 20 años una concesión, 30 años una concesión, que tienen información privilegiada. La limitación para ese funcionario para poder trabajar en una empresa vinculada o relacionada y que él ha manejado información privilegiada es solamente 6 meses. Entonces, ahí es donde yo veo un punto neurálgico de discriminación entre exfuncionarios del Estado. Entonces, a esa me refería en particular. Señor Baza. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Yo creo que el punto es razonable. La diferencia radica, creo yo, en el hecho de que la propia Constitución establece que la defensa nacional y la seguridad nacional forman parte de aquellas áreas excluidas de cuestiones como transparencia y acceso a la información pública. Del mismo modo, el derecho a la libre iniciativa económica se encuentra restringida también por la Constitución en razones de la seguridad nacional. Por lo tanto, claro, sin perjuicio de que los montos involucrados en las operaciones de un ministerio u otro puedan ser equivalentes, o incluso en ciertos ministerios civiles, por así decirlo, se involucren montos mayores, me parece que hay una dimensión asociada a la seguridad del Estado que se pone en riesgo y que no está presente necesariamente en otras carteras. Yo creo que eso podría justificar la existencia de una restricción distinta. Probablemente no justificaría una diferencia entre 6 meses y 8 años, pero probablemente sí entre 6 meses y 2 años o 4 años, no sé. Aquí podría evaluarse, por ejemplo, respecto de la duración de los mandatos presidenciales, de los periodos presidenciales. Podría tenerse en consideración la duración de la comandancia en jefe, ¿verdad? Como para tratar de sacar criterios objetivos que permitan justificar una razón que restrinja el ejercicio de este tipo de derecho. Pero sí me parece que es posible extraer de la Constitución buenas razones para establecer diferencias entre, digamos, genéricamente funcionarios de ministerios civiles
y oficiales de las Fuerzas Armadas. Otra pregunta, presidente, ¿puedo hacer? ¿Cómo no, diputado Gutiérrez? ¿Las Fuerzas Armadas compran gran parte de sus servicios, no solamente material de guerra o material bélico, a través de licitaciones públicas, privadas o tratos directos que son autorizados? Normalmente los tratos directos son entre países y los hace directamente el alto mando, el jefe de Estado Mayor y el Ministerio de Defensa. Por ejemplo, la Fuerza Aérea compra todo a través de trato directo, directamente en una relación con otro país. No habría, por lo tanto, un intermediario. ¿Pero qué pasa con las licitaciones públicas? Pues yo entiendo que esta medida restrictiva podría afectar a aquellas empresas que optan por tratos directos. Pero una empresa que postula a través de una licitación pública, en que su oferta es evaluada como cualquiera de las otras, ¿por qué debería existir una restricción? Perdón, a ver, antes de... ¿Cómo no? Diputado Brito y diputado Romero posteriormente. Diputado Brito. Sí, que por su intermedio, lo que yo tengo entendido es que por lo menos en Ejército no funcionan tratos entre países para las compras directas. Funciona compra a empresas. Es como el caso que se está trabajando ahora, bueno, como FAMAE y como también muchos proveedores norteamericanos, israelí, unos franceses también. Y lo segundo es en relación, dado la exposición que realizó el profesor Baza, quizás me corrija, es en relación al uso de información privilegiada. ¿Por qué habría una distinción especial? Diputado Romero. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la presencia y la exposición del profesor Baza. Voy a leer algo que aparece acá en el proyecto de ley para después explayarme más. Dice artículo 25 bis, tratándose de personas que hayan desempeñado actividades como oficiales generales, oficiales superiores u oficiales jefes de alguna rama de la Fuerza Armada o de orden, seguridad pública, no podrán desempeñar actividades en calidad de socios, gerentes, subgerentes, directores. Bueno, yo creo que esta ley, como muchas, es harto discriminatoria porque un suboficial jamás va a ser socio ni gerente de nada. Se argumenta que aquí se está discriminando porque hay oficiales o personal de alto rango que jubilan jóvenes con conocimiento y que la pensión baja a menos de la mitad. Pero son funcionarios privilegiados a lo mejor por lo que desempeñan. Quiero decirle, estimado amigo Mario, que un funcionario de otro estamento público, como el director de Servio o cualquier otro, jubilan como todos los chilenos a los 65 años. Cuando uno ve, escucha y se acercan suboficiales de todas las ramas, incluyendo oficiales de la Policía de Investigaciones, Gendarmería, que necesitan seguir trabajando, primero porque salieron jóvenes, jubilaron jóvenes, y segundo porque la pensión es baja. Entonces a lo mejor vamos a tener que estudiar algún día, este Congreso u otro, ver la posibilidad de lo que se pide por parte de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de orden de otro, que se alargue la carrera militar. Porque es verdad. Yo voy a hablar a título personal. Tengo un primo de 45 años que hoy día está jubilado de la Armada. Y el hermano tiene que cumplir 65 años para irse jubilado con una pensión más baja de mi primo que estuvo en la Armada. Entonces aquí no podemos haber chilenos de primera o segunda categoría. Yo creo que tenemos que legislar, o hay que legislar, para emparejar la cancha. Yo he escuchado que me han dicho, no, es que a ver, los militares hacen turno. Cuando usted está descansando la Pascua, Año Nuevo en su casa, hay algún militar, algún carabinero, alguien, está de guardia. Efectivamente. Pero no puede haber una diferencia tan enorme entre un ciudadano civil y un militar. Porque en definitiva somos todos chilenos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. Si no hay alguna otra consulta, le ofrecemos la palabra entonces y no queremos abusar mucho de más de su tiempo, profesor Baza. No, por favor. Está bien, señor presidente, muchas gracias. Principalmente la diferencia entre trato directo y licitación, ¿verdad? Hay varias restricciones. Si la restricción, si la licitación pública estaría también las empresas que postulan a través de una licitación pública para prestar un servicio o algún bien, también te caerían dentro de esta restricción.
si a usted le parece razonable que también caigan dentro de esta restricción. Pues yo entendería que la restricción podría darse cuando hay trato directo. Si una persona postuló libre, espontáneamente, en la empresa y postuló y obtuvo el mejor precio dentro del mejor plazo con la mejor especificación técnica y se la ganó, ¿por qué tendría que establecerse una restricción para esa empresa? Claro. Hay una. Gracias. Ahí habría que. Claro, una de las preguntas presentes en ese tipo de inquietudes dice relación con las razones que llevan a ciertas empresas a adjudicarse contratos en licitación pública. Porque la adjudicación, el criterio de la adjudicación no es el más barato, ¿cierto? No es que la propuesta más barata termine siendo adjudicada, sino que es la propuesta más conveniente, donde se pondera una serie de criterios, ¿verdad? Técnicos, estratégicos en este caso, también económicos. A lo mejor relación calidad-precio. Bueno, algo así. Eso es lo que se busca. Entonces, de esa perspectiva, uno podría pensar que si distintas empresas compiten en el marco de un proceso de licitación pública, pero una de ellas cuenta en su directorio con un ex comandante jefe de la fuerza del ejército, probablemente, dado que hay ciertos criterios blandos en todos los procesos de licitación, ese sea un factor que termine incidiendo en la adjudicación de un contrato que incluso podría ser más oneroso para el Estado. Entonces, no se trata solamente de garantizar la publicidad en el acceso a los términos de los contratos, sino que se establece se trata de limitar al máximo posible que la experiencia profesional adquirida durante el desempeño para las Fuerzas Armadas sea utilizada para favorecer intereses privados y amenazando eventualmente de paso la seguridad nacional. Entonces no es solamente el objetivo garantizar que las mejores licitaciones sean adjudicadas, sino que el objetivo es que en los procesos licitatorios no se desvíe el interés público a consecuencia de que ciertas empresas licitantes cuenten con asesorías cuya expertise emana precisamente del desempeño de la función pública. Yo creo que ese es el punto. Por eso, eventualmente, esta restricción debiera operar indistintamente para ambos tipos de procesos contractuales, tanto aquellos de licitación directa como aquellos de licitación de trato directo como aquellos de licitación pública, ¿no? Porque me parece que lo que estamos resguardando no es solamente el erario nacional, lo que estamos resguardando es el desvío del interés público, que me parece que es más importante que proteger el presupuesto, y estamos protegiendo el estándar de la seguridad nacional, y yo diría que en tercer lugar, el uso de información privilegiada para defraudar al fisco, para decirlo más simplemente. ¿Ah? Presidente, ¿puedo retrucar? Por favor, aquí un diálogo. Efectivamente, a raíz de que existe un asesor militar, la oferta que hace la empresa a través de una licitación pública es la más conveniente para el Estado, donde se da la mejor relación precio-calidad, y realmente no atenta contra la seguridad nacional, si por el contrario, precisamente fortalece la seguridad nacional porque la adquisición, la compra va a ser el mejor material disponible a un precio razonable. Distinto sería si en la pauta de ponderación de la licitación se dijera la más barata, porque ahí sí estaríamos atentando contra la seguridad nacional. Entonces, por eso, insisto, creo que no tendría sentido incorporar esto si hay un proceso limpio y transparente. Estamos partiendo de la base que los procesos de licitación públicos son abiertos, limpios, transparentes y no ingresa la mano negra. ¿Ya? Gracias, presidente. No sé si hay alguna otra cosa para ir. Sí, solo señalar, señor presidente, por su intermedio, que los procesos. Yo soy funcionario público. De repente hasta el computador que tengo que renovar en mi oficina tengo que comprarlo a través de la señora Sonia, que trabaja en la oficina de adquisición y se demora 6 meses en llegar. Y eso tiene una justificación, ¿verdad? Más allá de que pueda entorpecer los procesos públicos, tiene una justificación. Y es que hay tantas dimensiones blandas, oscuras, en los procesos de adquisiciones en general, que no pueden ser fiscalizadas adecuadamente, porque hay información que no tenemos, porque hay reuniones privadas a las cuales el Estado no puede asistir, porque el Estado no tiene ojos puestos en los intereses privados de todas las personas
que han trabajado para el gobierno, para la administración o para las Fuerzas Armadas, que lo más razonable siempre es establecer criterios de prevención, de modo tal de incrementar el estándar de protección del interés público para evitar el desvío de fondos o para evitar la desprotección de la seguridad nacional o para evitar que aquellas personas que están llamadas a proteger el interés público terminen finalmente protegiendo el interés privado. La clave es precisamente, el desafío precisamente es aumentar esa suerte de barrera de entrada, de modo tal de que ese riesgo no deba ser subsanado una vez que la falta se verificó, sino que ese riesgo sea eliminado a priori, ex ante. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, profesor. Estamos agradecidos de su intervención. Entonces, vamos a reiterar, perdón, los oficios se van a enviar, así fueron solicitados por los diputados Pérez y Brito, y vamos a reiterar la invitación para el próximo martes, ¿no? 17 de julio, a los profesores de Derecho Constitucional, Miguel Ángel Fernández, Edgardo Palacio y Francisco Zúñiga. Bueno, tenemos nosotros cursado una invitación a la Antártida por parte del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que queda abierto. Yo creo que no habría problema en tomar el acuerdo, ¿no? Y ya veremos la posibilidad que fuéramos todos, ¿no? ¿Cómo es? ¿Eh? 30 y 31 de agosto. Pleno invierno. Aún. En estación. ¿Eh? El comandante en jefe del ejército, de la FACH. Perdón. Presidente, ¿será posible que antes de tomar el acuerdo solicitar que el comandante en jefe de la Fuerza Aérea nos comunique cuánto es el costo que tiene para la institución la visita de la comisión a esta zona, por favor? Lo vamos a llamar y vamos a conversar del tema. ¿Eh? Muchas gracias. Perfecto. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Thank you.